Bé, bona tarda a tothom. Gràcies per acompanyar-nos en aquesta primera sessió dels debats a dos de l'ECO, tant la gent que us heu apropat aquí a la Sitgetana com també qui ens segueix des del canal de YouTube. A continuació veurem cinc cares a cares, vale, entre alguns dels candidats a l'alcaldia. Avui no hi són tots, vale? Alguns d'aquí repetiran i amb els que falten el dilluns que ve, dia 22, al pícnic. Vale? Són els primers debats de la present campanya electoral que va començar tot just divendres. Abans de començar, expliquem més o menys com funcionarà. L'elecció de les parelles, així com dels temes que tractaran, s'ha fet a partir de la representació institucional de cada partit i també de criteris purament informatius que hem decidit des de l'ECO. I també l'Aroa, ara us explicarà la meva companya Aroa, el minutatge de cada bloc com anirà. Doncs bé, bona tarda. Com comentava Magí, farem en total 5 debats. Llavors, cada debat està dividit en 3 blocs, que seran 3 temes diferents. Aleshores, de cada bloc, de cada tema, cada candidat per ordre de representació de menor a major tindrà 2 minuts per explicar les seves propostes i les seves idees d'aquell bloc i després tindran uns minutets per apel·lar-se i per interpel·lar-se directament un amb l'altre i per dialogar entre ells. I després dels 3 blocs deixarem que cada candidat tingui un minut d'or per dirigir-se al públic, per demanar el vot. Llavors, en total, cada debat són uns 25 minuts aproximadament i res, que esperem que ho gaudiu molt. Sisplau, si podeu silenciar els telèfons mòbils i res, això, comencem amb el primer, que és amb Solucions i amb Vox. Merci. Com deia l'Aroa, primer debat. A la meva dreta tinc el Ferran Llombart, cap de llista de Solucions. A la meva esquerra, el José Antonio Gilabert, candidat de Vox. I els tres temes que... Se m'escolta, Edu? Els tres temes que tractem, que ells tampoc saben, acaben de descobrir ara mateix. Primer de tot, posicionament de la marca Sitges, vale, en tant que destinació turística, equipaments esportius, val, i per tancar, igualtat de gènere i drets LGTBI. D'acord? Comencem. Posicionament de marca Sitges. El turisme representa al voltant del 30% de l'economia local, si fa o no fa. Com veieu ara mateix la marca Sitges com a destinació turística? Quines propostes incorporeu als vostres programes per millorar-la? Bien. Nosotros creemos que se necesita una revitalización del turismo en Sitges. El gobierno municipal actual lo que ha hecho ha sido una dejadez absoluta. Hay ejemplos que son palpables. Sitges ha perdido la convención anual del Círculo de Economía en Sitges. Es cierto que esto fue una decisión del Círculo de Economía, pero desde Sitges no se hizo ninguna gestión para que este evento importante y que ponía a Sitges en el mapa, cuanto menos nacional, permaneciese en Sitges. Del mismo modo, hay que hacer hincapié para conservar esa referencia que siempre ha sido de carácter internacional Sitges en la seguridad. La criminalidad ha subido en Sitges un 42%. Se podrá poner en duda, pero estos son datos del Ministerio del Interior. Para que un destino sea fiable y sea una referencia, es muy importante la seguridad. Ha habido muchos destinos turísticos de sol y playa que por la seguridad han dejado de ser esos destinos turísticos de referencia. Podría hablar de muchos destinos de México, se me ocurre Acapulco, Cancún. ¿Han perdido esos destinos esa fuerza y esa referencia turística? Sí. ¿Por qué motivo? El motivo principal fue la seguridad. Del mismo modo, Sitges tiene que hacer una reflexión sobre qué es realmente, cuál es el plan de futuro. Toda política municipal tiene tres patas. Una es la gestión, otra es la transformación y otra sería todos aquellos elementos que configuran tanto los afectos como la idiosincrasia del propio municipio. El gobierno municipal actual, que ya empezó con el anterior, llevamos 8 años que a este respecto no se ha hecho absolutamente nada. Aún es más, se ha producido un deterioro.
Por eso nosotros apostamos por los grandes eventos, apostamos por la transformación tanto de Valcarca como los grandes proyectos que existen, como la remodelación de la discoteca Atlántida, así como el autódromo de Terramar, y así como, como he mencionado anteriormente, el proyecto que hay en Valcarca que consideramos que puede ser de gran interés. Sí, lo nuestro desde Solutions va mucho más allá. Técnicamente pensamos que Sitges lleva inmerso en una política turística que se ha quedado obsoleta. Pensamos que los recursos que el ayuntamiento destina al departamento de turismo son escasos y estamos en modo cumplir con unos objetivos que han existido de forma histórica. Como bien se ha reflejado aquí, se han perdido eventos, se perdió empezando por el festival de teatro que teníamos y algún otro evento de fin de semana que teníamos, que son los que realmente aportaban actividad a Sitges. Nos faltan desde los destinos turísticos, en donde nosotros tenemos que apostar porque la marca se posicione o se reposicione otra vez, no pensando en el pasado, sino pensando en un futuro, en el Sitges de futuro, no recuperar el Sitges del pasado. Creemos que Sitges tiene también que transformarse en un Sitges moderno, en un Sitges seguro, en un Sitges con playas que sean la envidia del resto de las autonomías, y luego no vivir del retruc de la marca, no vivir de esa marca que se ha desgastado, sino vivir de los nuevos proyectos que se incorporen a la marca Sitges. Desde Solutions hemos incorporado como número 4 a la mayor experta que hemos conocido en los últimos años dentro del mundo del turismo, que es la presidenta de una empresa turoperadora y ha estado en varias empresas como presidenta, y le preocupaba muchísimo, y es por lo que se ha implicado también en formar parte de Solutions, cómo posicionar la marca a nivel internacional y nacional. Y tenemos un gran detalle de actividades por desarrollar, una planificación que hemos desarrollado a nivel interno que expondremos en alguna rueda de prensa específicamente hablando del turismo, y que se complementa con acciones dentro del ocio, acciones dentro del mercado local, de lo que es las pymes y el comercio local, y sobre todo en torno al tema de la seguridad, que implacablemente tiene mucho que ver con darle esa diferencia a lo que ahora mismo es, por ejemplo, el destino Barcelona, ¿no? Sitges tiene que ser una destinación segura y ahora mismo no lo es 100%, por lo tanto, creemos que es conveniente que no seamos contagiados y poner acciones de relevo y relevantes lo antes posible para Sitges también a nivel turístico. Ya torno a interpelación si voleu fer, si no. Me gustaría hacer una puntualización, no tanto de lo que ha comentado el candidato de Solutions, sino como la problemática que conlleva la inacción por parte del ayuntamiento respecto a las playas. Desde Vox apostamos porque se ejecute y lleve a cabo con la máxima celeridad un plan de remodelación de los espigones para que la tierra, la arena, no se pierda como se están perdiendo playas. Y al mismo tiempo, mientras se ejecuta dicho plan, nosotros apostamos porque continúe viniendo la draga, como venía anteriormente, cuestión que incluso a la actual alcaldesa, de hecho, hacía manifestaciones que ella apostaba porque viniese la draga. Eso no es objeto de controversia porque está grabado. Y la draga aporte arena a nuestras playas. Creemos que es fundamental. Creemos que es fundamental este aspecto. Una de las cuestiones de Sitges que la hacen ser una referencia turística precisamente son las playas. Y claro, cuando se pierde parte de las playas urbanas y no hacer absolutamente nada, eso realmente lo que denota es una falta de gestión y de perspectiva de futuro. Nosotros el tema de playas ya lo expuse personalmente. Hemos hecho 3 viajes a Madrid. Conseguimos las subvenciones para invertir en las playas, para hacer los espigones y comenzar con el espigón de la playa de San Sebastián y para remodelar el passeig y hacer la conexión con el paseo marítimo de las Botigas. Hemos perdido la subvención y se la ha llevado Málaga. Creo que en algún
algún momento el Gobierno municipal tendrá que dar algún tipo de explicación del por qué hemos sido pasivos, ¿no?, a la hora de hacer algún tipo de acción frente a las playas de Sitges, y qué explicación eso se le tiene que dar desde el equipo de Gobierno al comercio local, a la hostelería, a todos los que tienen intereses en que Sitges sea una destinación turística clave, ¿no? Creemos, y lo hemos dicho aquí los dos grupos, Vox y Solutions en este momento, que el sol y la playa siguen siendo importantes, muy importantes como destinación turística a nivel internacional. Por lo tanto, invertir en playas no tiene que ser solo una queja para los que vivimos aquí, una queja local de que vayamos y no tengamos arena, sino que sea un atractivo a nivel turístico para el resto de las autonomías y a nivel internacional. Perfecte, si us sembla canviem de bloc, que si no el temps apreta. Passem a parlar d'instal·lacions esportives. Sitges disposa cada vegada de més clubs esportius. Aquests clubs cada vegada tenen més esportistes inscrits. Hi ha diverses instal·lacions que estan sobresaturades, no ho dic jo, no ho diu l'ECO, ho diuen els mateixos clubs que en reiterades ocasions s'han queixat al respecte. Quin tipus de proposta incorpora Solucions, incorpora Vox per poder donar sortida doncs, a aquesta voluntat de practicar esport? En primer lugar, este bloque también lo que denota es una total inacción y dejadez por parte del actual gobierno municipal. Voy a poner datos encima de la mesa. En las botigas había un antiguo campo de golf, más que campo de golf era pitch and putt, que está abandonado y ocupado. La zona de equipamientos de las botigas, hay una verja y hay un descampado que está abandonado. Todo eso es terreno en el cual se puede crear equipamiento deportivo. Es que aún es más, es que parte de ese terreno que está en las botigas está calificado como de equipamiento y está abandonado, pero abandonado literalmente, una parte más grande que está ocupado. La gestión que se ha hecho con el club Natació Sitges en la liquidación de Valpineda, el ayuntamiento a día de hoy no sabe ni qué hacer. Se va a liquidar y no sabe qué va a hacer ni con las instalaciones. No tiene ni un proyecto. Nosotros creemos que ese proyecto se lo tiene que quedar el ayuntamiento. Bueno, ese proyecto, esas instalaciones se las tiene que quedar el ayuntamiento, remodelarlas y al mismo tiempo ofrecerlas para la práctica deportiva de todos los clubs. De hecho, hay una facilidad porque es un club deportivo con unas instalaciones que algunas están bien y otras necesitan remodelación, que ya están construidas y ya tienes las instalaciones hechas. Aparte de tener ya terrenos que están, como he mencionado anteriormente, en las botigas, que están indicados para precisamente eso, hacer zonas de equipamiento deportivo. ¿Qué ha hecho el ayuntamiento al respecto? Nada. Pero es que ni siquiera tienen un plan. Y eso es lo peor que puede pasar. El gobierno municipal vigente no tiene ni siquiera un plan para ninguna de las cuestiones. Ven el viento pasar y a ver por dónde sopla, que es lo que están haciendo. Una prueba de ellos son las playas y una prueba de ellos son los equipamientos deportivos. Bueno, nosotros desde Solutions abogamos por unos equipamientos públicos. Creemos que la mayoría de los ciudadanos de Sitges no pueden acceder a los equipamientos que hay ahora mismo. La famosa piscina municipal nunca llegó a ser municipal, siempre tuvo unos precios a los que no todo el mundo tampoco podía acceder, y pensamos que un poco en la línea de lo que hemos propuesto faltan numerosas infraestructuras para poder darle cabida a la gente joven, para darle cabida a la gente mayor, parques para la gente mayor para que puedan disfrutar de su tiempo libre, para que puedan actuar delante de las playas. También hemos pensado que podíamos hacer gimnasios al aire libre, zonas deportivas para expandir la única instalación deportiva que tiene Sitges ahora para los chavales, que es el campo de fútbol 7 que hay ahí en Can Robert, en la parte de arriba. Pensamos que se puede ampliar muchísimo el poder hacer actividades deportivas y que dan cabida a que la gente de Sitges tenga un espacio popular, con un precio popular y en algunos casos incluso gratuito, abarcando todos los deportes, y eso es lo que hemos presentado en el programa. No, simplemente, y en relación a lo que decía, es cierto que las tasas públicas que hay para el gimnasio deportivo, que es la piscina municipal, sí que es cierto que son elevadas. Se tiene que tomar en consideración recortar de
partidas que nosotros consideramos que son totalmente innecesarias. Nosotros ya abogamos por la fusión de regidurías y eliminar todo aquello que no sea estrictamente competencia municipal, precisamente para bajar impuestos y bajar precios públicos respecto, por ejemplo, la piscina municipal. Pero a mí me gustaría hacer hincapié en lo que he dicho anteriormente. Es que ya hay zonas de equipamiento, ya hay instalaciones y están abandonadas por parte del ayuntamiento y ni siquiera sabe qué hacer con ellas, como una cosa tan sencilla como es que no sabe qué hacer con el club natación. Ara que parlaves d'eliminar regidories, des de Vox, no només a Sitges, sinó al conjunt de l'Estat, s'aposta per eliminar aquelles regidories, com tu dius, que no són potser competències estipulades fixes d'un ajuntament, vosaltres considereu més ideològiques, com pot ser de feminisme, d'igualtat de gènere, LGTBI, en el cas del Ferran també. T'has manifestat recentment també que ni masclista ni feminista, inclusiu, eren les paraules, si no m'equivoco. En el cas dels dos partits, incorporeu algun tipus de proposta al programa en matèria d'igualtat de gènere, de drets LGTBI? Sí, si és que sí, quina? Si és que no, per què heu optat per no posar res del programa en aquest sentit? Es que nosotros creemos en la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y la igualdad de derechos y obligaciones. Nosotros creemos en el artículo 14 de la Constitución. Y a mí que me expliquen qué desigualdad hay respecto a cualquier colectivo en Sitges. Simplemente es para aplicar su agenda ideológica, y es una agenda ideológica que lo que busca son discriminaciones positivas. Y nosotros no creemos en ningún tipo de discriminación positiva, nosotros creemos en la igualdad hombre y mujer, y nosotros respetamos cualquier tipo de orientación sexual. Lo que no vamos a hacer política es precisamente con las orientaciones sexuales de la gente. Eso no se tiene que hacer política ni desde el Estado ni desde la comunidad autónoma. Pero lo que sí que es seguro es que no tiene que hacer política respecto a eso un ayuntamiento, porque a mí que me explique dónde en la ley de bases del régimen local o en la ley del régimen local de Cataluña, dónde viene estipulado. No viene estipulado, es gasto netamente ideológico. Y nosotros estamos por eliminar precisamente todas esas partidas presupuestarias y todas esas áreas que están compuestas por parte de las regidurías, incluso en las regidurías enteras. Nosotros hemos incorporado en el programa una oficina 24 horas para atención y protección a víctimas a nivel local. Actualmente la única política de atención es a nivel autonómico y a través de los cuerpos de seguridad del Estado, y pensamos que en políticas de desigualdad y de desprotección tenemos que tener una oficina que dé este apoyo y este soporte a niveles locales. En las reuniones que hemos tenido con el colectivo LGTBI+, se nos ha dicho que el mayor problema que están viviendo ahora mismo no es precisamente la desigualdad, porque las políticas nacionales de desigualdad están funcionando. Es un problema con la seguridad. Por lo tanto, hemos reforzado en nuestro programa todo aquello que tiene que ver con la seguridad para todos los colectivos sin ningún tipo de discriminación. Y como hemos puesto en el programa, ampliando este servicio dentro de lo que la legalidad nos permite en el capítulo 2, que es una ampliación de servicios con empresas de seguridad privada. Y en la reunión que tuvimos con Interior en la Generalitat se nos dijo cómo hacerlo y tenemos una propuesta añadiendo 90 agentes nuevos de policía a Sitges que darán este servicio las 24 horas en todos sus barrios. Una pregunta simplemente. ¿Con qué persona en concreto os reunisteis de Interior de la Generalitat? ¿El nombre de la persona? Es el departamento, te puedo decir las personas que estaban en la reunión, sí. No, en concreto el que os dijo que podía hacer eso. Es el departamento de... El departamento ya lo sé, sí. Sí, es de la Dirección General de la Policía, pero si me puedes decir exactamente... ¿El nombre de la persona? Pues ahora mismo no te lo podría decir. Si me lo hubieses preguntado antes, te lo decía. Es que, vamos a ver, la Dirección General de la Policía de la Generalitat en ningún momento se va a poder comprometer a que un ayuntamiento... Ellos no se han comprometido, ellos nos han dicho cómo tenemos que actuar para hacerlo. O sea, ellos han dicho cómo tenemos que actuar porque ellos no pueden añadir recursos desde la Generalitat. No, es que ellos no lo van a hacer, porque para empezar, para que una persona tenga la condición de víctima,
tiene que haber un procedimiento judicial. Para que una persona se le dé la protección como víctima, tiene que haber una resolución judicial. Sí, si pero no, aquí no, si no, no existe. Sí, pero aquí no estamos hablando de una protección a una persona o una víctima concreta. Estamos hablando de la protección de Sitges por los datos del 42% de siniestralidad sí, que no, tiene. Es que eso es precisamente lo que decimos claro, nosotros. Lo que nosotros decimos es que no tiene que haber ningún tipo de discriminación, ya sea persona del sexo femenino, persona de sexo masculino, con cualquier tipo de orientación sexual. Lo que se necesita es seguridad. Sí. Es seguridad desde la igualdad a todo tipo de personas. Hay una cosa complementaria a lo que has dicho. Uno de los problemas que se está encontrando la policía local y los Mossos es que no hay denuncias. O sea, muchos de los altercados que ocurren acaban con que la víctima se va y no pone ningún tipo de denuncia. Porque... Me pregunto, Franco, ¿te refieres a víctima? ¿Te refieres víctima de violencia de género o víctima de cualquier tipo? De cualquier tipo de cosa, pero en este caso, hablando del colectivo LGTBI, que es el que habíamos mencionado, ¿no? Entonces, según ellos, una estimación, más del 50%, que son de origen extranjero, se suelen ir y no ponen ningún tipo de denuncia, por lo tanto, no están contabilizados a nivel oficial. ¿Esa víctima está lista del 42%? ¿Que es correcta? Es correcta. Es, ¿creen que puede llegar incluso al 60%? Sí, sí, efectivamente, porque hay mucha gente que no denuncia, pero no denuncia delitos de discriminación. O sea, su problemática no son los delitos de discriminación. Eso es una ficción que se crea por parte del ayuntamiento y por parte de diversos colectivos. En Sitges lo que hay un problema es de seguridad. Pero de seguridad, porque igual a esta hora lo que están es entrando en una casa a robar. Y es cierto. Sí, pero... Y hay mucha gente que no denuncia a no ser que el destrozo haya sido muy grande. Y hay hurtos que se cometen muchas veces por la tarde y por la noche y no se denuncian. Y muchos robos que tampoco se denuncian. Pero es que estamos en uno de los índices de criminalidad más altos de España. Pues Antonio, pero sí es cierto que concretamente el colectivo LGTBI se siente muy, muy atacado, sobre todo en fines de semana y después de cerrar los centros musicales. Sí, pero claro, y el colectivo veinteañero, o sea, muchos jóvenes tienen miedo a salir por la noche porque cuando llegan a casa se encuentran con algún tipo de intimidación o algún tipo de acción violenta para robarles o para agredirles, independientemente de su condición o orientación sexual. Val, arribem ja al punt final, teniu un minutet, comencem pel José Antonio, després el Ferran, per demanar el vot tant a la gent que avui està aquí com també la que ens segueix des de casa. D'acord? Sí. El pròxim 28 de maio va haver moltes papeletes. En Sitges, en concreto, va a haber 13 papeletas para elegir. Si realmente un sitchetano lo que quiere es un ayuntamiento que se preocupe por su realmente sus problemáticas, por la seguridad, por la limpieza, que no hemos hablado, por las guarderías, cuestiones que todos estos sectores han incluso convocado huelgas. Si quieren realmente que se preocupe por la vivienda y quieren que el ayuntamiento sea el que dé respaldo y proteja al ciudadano teniendo siempre como máxima el beneficio de Sitges, solamente hay una y esa papeleta es la de Vox. Sí, desde Solutions lo único que pedimos es que se haga una reflexión sobre lo que han sido los últimos años, lo que ha representado la acción o la inacción del Gobierno en alguna de las áreas y lo que representan de importancia para cada uno de nosotros, para cada una de las familias, ver quiénes han formado parte de ese Gobierno y dar la oportunidad a un nuevo partido como es Solutions para que aporte con esta gran ilusión que traemos y con esta gran lista de programas una nueva dinámica, una nueva luz para Sitges que nos dé la perspectiva de un Sitges de futuro y que nos sintamos orgullosos de aquí a 4 años de decir, bueno, pues realmente había que apostar por el cambio y no seguir por la misma línea que estábamos. Yo estos días me he quedado sorprendido de ver que los equipos de gobierno que han formado Sitges en los últimos años han seguido hablando de lo mismo y hemos tenido 4 años en los que no se ha hecho nada de lo que han explicado y ahora prometen que lo van a hacer en 4 años posteriores. Eso es lo único que tengo que haceros reflexionar, que creo que hemos perdido muchos la confianza en ellos. Yo me pienso que podemos hacer mucho mejor el trabajo y por eso estamos aquí. Y esperamos el voto de Solutions el próximo 28. Gracias. Perfecte, moltes gràcies Ferran, moltes gràcies José Antonio per acceptar la invitació i continuem amb el proper debat, Sitges Grup Independent amb Ciutadans.